Personas evacuadas, hemos tenido 35 personas en el albergue de Las Perlas, en Laguna de Perlas. Sin embargo, cuatro de ellas son mujeres, se mantienen estas cuatro personas. La otra parte de la gente decidió irse hacia lo que le llamamos albergue solidario, que son las casas de algunos familiares. En la desembocadura se mantiene una evacuación de 20 personas hacia Carahuala. Todavía a este momento se mantiene la suspensión de los ARPES a actividades pesqueras y a la zona marítima. Estamos diciendo a la población que estén atentos a los medios de comunicación, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado con los niños, los adultos mayores, evitar exponerse, ¿verdad? En lugares, especialmente nosotros sabemos que en las comunidades lo que cuando hay mucha lluvia, nuestro peligro es el crecimiento de los ríos, entonces que la persona evite estar arriesgándose para cruzar ríos.